Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Kilómetro Cero, que a partir de ahora arrancamos en riguroso directo para buena parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estamos aquí puestos y dispuestos, ya preparados con toda la información del fin de semana y algo que nos quedó de la semana anterior, es decir, el slalom en la isla de La Palma. Mil disculpas a la gente de la isla de La Palma que no pudimos emitir el slalom que se celebró ahí en el circuito de Adea, el tercer slalom Adea Trofeo Ortotrack, que se celebró la semana pasada y que estuvo una cámara de Kilómetro Cero y que no pudimos ponerla. Lo vamos a poner en la noche de hoy. En este programa de Kilómetro Cero. Hoy hay muchas cosas interesantes, muchas, en la noche de hoy de este programa de Kilómetro Cero. Les digo la verdad, no hemos salido aquí de los estudios hoy desde Televisión Canal 6, ni Moisés López ni quien les habla. El resto del equipo ha ido llegando a lo largo del día, pero bueno, ha valido la pena. Hemos desayunado juntos, hemos almorzado juntos y casi hemos cenado juntos, pero tenemos un programa preparado con muchísima ilusión para marcharnos de vacaciones en la noche de hoy, a los que nos vean en directo aquí en Televisión Canal 6. Bienvenidos, como digo, para todos ustedes. Buena parte será lo de la isla de La Palma en el día de hoy. Será Barlovento, ¿eh? Barlovento será importante en el día de hoy, en esa rampa que vivimos en el norte de la isla bonita de La Palma. También ese slalom que hemos vivido, como digo, en la isla de La Palma, y el slalom que se celebró ayer en Tenerife. Cogimos un poquito de tierra, un poquito apenas, pero nos hicieron un completo ahí en la estación de servicio y pudimos salir adelante, como digo. Un programa que en el que no está hoy Cristian con nosotros, como saben ya no está Ian tampoco con nosotros porque está viviendo en el sur de la isla de Tenerife. Está Cristian habitualmente, pero comenzó en el día de hoy el Trofeo Teide. Y de aquí las gracias a las empresas y los ayuntamientos que han confiado en nosotros. No manden WhatsApp, esperen, vamos a borrar todos los que tenemos primero. Si no, nos liamos, esperen. No manden ninguno, déjense borrar todo lo que tengo para decir, porque los que han llegado no valen, pero no manden ahora. Voy a borrarlos todos y empezar de nuevo. Se lo digo en un minutito. Digo que no está Cristian porque esta noche comienza el Trofeo Teide. Es el trofeo más importante del fútbol de Canarias, el más veterano. Se empieza esta noche, está jugándose el partido ahora mismo en Los Realejos, entre el Realejo y el Puerto Cruz. Partidos que vamos a ofrecer aquí en Televisión Canal 6, y quien los narra es Cristian, como sabe usted, especialista en el mundo del deporte, y él es quien los narra y están hoy en el partido que se va a emitir mañana. Todos los días tenemos partido, todos los días. Esta semana, todos los días, Televisión Canal 6 tiene partido de fútbol, el Trofeo Teide, incluso la final del sábado, que la vamos a emitir también el mismo sábado y el domingo, pues con, en fin, con un despliegue importante para Televisión Canal 6, que juega el Tenerife y el Español. Estaba memorizando, yo sé que no soy de fútbol, ¿no? Entonces, ¿quién está con nosotros? La suplente, está Magali con nosotros, porque está relacionada con los slalom y nos va a acompañar con los sorteos en la noche de hoy, porque nos vamos de vacaciones y tenemos un montón de cosas que decirle. No me voy a enrollar más. Magali va a decir, vamos a saludarla, para yo borrar los WhatsApp que han llegado ahora y que empiece de cero. Magali, buenas noches. Hola, buenas noches, Cipriano, y buenas noches a todos los telespectadores. Pues sí, como bien lo decía Cipriano, hoy me toca a mí, trataré de hacer lo posible, porque ya sabemos aquí que el máquina, el que se ha llevado los galones ha sido Cristian, pero trataré de leer todos y cada uno de los WhatsApp que manden a esta redacción. Pues recordemos que el número de teléfono para hacer ello es el 647-130-110, o también pueden llamar a nuestros compañeros en la parte de afuera al 922-33-6360. Exactamente. Así que aquí estoy yo ya, preparada. Así que pueden empezar a mandar los WhatsApp cuando quieran. Bueno, pues preparado, como digo, vamos a hablar de ese slalom que se vivió en la isla de La Palma. Por cierto, antes que me olvide, que lo veo por aquí, el próximo domingo hay muchas fiestas del motor, estamos intentando acudir a cada una de las que podamos. En San Luis se celebra una fiesta del motor y los chicos me han traído la póliza del seguro. O sea, como el año pasado les criticamos que si el seguro, cuidado, pues junto con el cartel me traían lo que han pagado por el seguro, hasta un millón de euros, donde llega, bueno, pues por siniestro, en fin. Detalle por parte de ellos. Entonces serán en San Luis el próximo domingo. Ahí estaremos. Vamos quitando cositas por aquí. La gente se va asegurando con las cosas que decimos. Nos vamos a meter en el slalom en la isla de La Palma en dos minutitos. Ahí sí podemos entrar porque está el amigo Fafi en el Club Adea de momento. Y ahí sí nos podemos meter. Pero estoy buscando la clasificación, que por cierto ayer en el slalom de Arico casi no llega a la clasificación. Llegó primero cómo está el campeonato que las clasificaciones de cómo terminó la prueba. Pero en fin, bastante hicieron allí los pobres con lo que ocurrió ayer en Arico, que luego le vamos a comentar. Tendremos tiempo para todo ello. Magali, ¿estás tomando nota ya? Sí. Bueno, pues busco la lista de lo que vamos a regalar en la noche de hoy. En la noche de hoy, para usted que está ahí en casa y que nos está viendo. Los que han mandado WhatsApp de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, que nos ven a través de Tindaya Televisión en Fuerteventura, o a través de Lanzarote Televisión, nos ven a través de Canal 8 TIT en Gran Canaria, los que nos ven a través de Canal 11 en la isla de La Palma, que han mandado esos WhatsApp,
Tranquilo que están ahí, están dentro de la urna para el sorteo en el día de hoy todos los que lo han mandado. Y hoy tienen la suerte de los que nos ven en directo poderlos mandar. Sorteamos 10 lavados de Atlántico Autocentro, 10 lavados gratis para su coche aquí en Atlántico Autocentro en La Orotava. Regalamos una toalla de Disa, nos queda una, la vamos a regalar en la noche de hoy. Regalamos dos raquetas esta noche de Disa también. Tenemos un casco por aquí de Ganga González en La Orotava que amplió sus instalaciones, un casco de bici que está de moda eso de la bici. Pues también lo vamos a regalar en la noche de hoy. Una botella de vino que hemos traído de la isla de La Palma, como hacemos cada año, de la bodega El Durazno. Tenemos dos, pero vamos a regalar una. Esta noche regalamos una del amigo Eliseo en la bodega El Durazno, que también se portan con nosotros. De las dos que nos diste, Eliseo, una vamos a regalar en la noche de hoy. Vamos a regalar un balón de Disa. Atención a lo que digo ahora con la crisis como está. Cuatro neumáticos, Dunlop, de la estación Tegas de Santa Catalina, que como saben ustedes, la estación Tegas de Santa Catalina es la referencia en precio de lubricante en el norte de Tenerife, en la que ha levantado la revolución. Pues cuatro neumáticos con la crisis, cuatro neumáticos Dunlop para su coche. Y el último regalo, el aceite también, como viene siendo habitual, Wolf, el aceite Wolf que redistribuye Recambio Valladares. Y lo último, la mini moto que tenemos aquí, que es la décima que ya regalamos esta noche. Esta noche, 647-130-110 y, como no, el teléfono, el 922-336-360. Todo ello en la noche de hoy. Por cierto, ayer en Pedro Álvarez, una chica guapísima, me regalaron este vasito. Brindaremos con ellas en el día de hoy, lo tenemos por ahí. Se ve esto de la prensa de 37 edición de la subida a Barlovento, prensa, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Estuvimos ahí el viernes en la isla de La Palma, en la el previo de lo que era la prueba, enseguida lo veremos, y estamos acreditados, ¿no? Está aquí la acreditación del coche, fíjense ustedes, fíjense qué tamaño tiene, y tenemos la acreditación de prensa que nos dio Juan Santana, director de carrera, presidente de la federación, de la escudería La Palma Isla Bonita. Tenemos la que nos da la Federación Española por llevar 10, 15, 20, 30 años haciendo cosas, y tenemos la que puedes tener cualquiera que la pague, la que saco yo cada año, que tiene seguro de que salgo de mi casa, esta licencia que tengo aquí, una licencia que puedes sacar en la Federación siempre que te dediques a estos servicios profesionales, lo dice así. Pues esto es otra licencia de la que yo habitualmente, usted me ve por ahí por ella puesta, y no me la pongo para que vean que vendo nada, sino para que vean que estoy acreditado y que tengo seguro. Si tú pides esta acreditación a la organización y no te la da, podrás trabajar o no, pero si la solicitas a la organización y la organización te la da, pues lógicamente tienes que trabajar. Y dice así: señores de la escudería La Palma y La Bonita, de división Canal 6 con cronómetro cero, estará presente un año más en la subida a Barlovento, en este año 2014, para lo que solicito cuatro acreditaciones para nuestro equipo de trabajo, Cipriano García Díaz, Miguel, van cuatro compañeros, DNI, poniendo que Cipriano García Díaz tiene licencia SP, servicios profesionales. Recuerda que el cronómetro cero se emite, programa en televisión Canal 6, en Canal 11 en la isla de La Palma, en Tindaya Televisión en Fuerteventura, en Lanzarote Televisión en Lanzarote, en Canal 8 en Gran Canaria y en Telemogán en Gran Canaria. Todo ello está pedido, solicitado, la acreditación a la escudería organizadora de la subida de Barlovento en la isla de La Palma. Y ahí estuvimos trabajando. Y hasta ahí voy leyendo, ¿vale? Y luego, más cositas. Magali, leemos algún WhatsApp que nos vamos a meter de lleno ya en el slalom en la isla de La Palma. Vamos allá, vamos a recopilar por aquí. Tenemos por aquí a Manu Motero, Yelén Gámez y Enrique Fariña de la Peña de Güímar, Aurelio Ramos desde Tacoronte, Ángel Andrés Sosa Hernández de Montaña de los Realejos, Abraham Sobrino del Remache, que felicita a Enrique por su actuación, Daniel Barrios y Alejandro Barrio desde Güímar, Miguel de Candelaria, y Domingo Espósito desde El Tanque. Bueno, pues son esos los primeros que han llegado al 647-130-110. Nos metemos de lleno en la competición, bromas aparte de las acreditaciones, que luego lo hablaremos ya un poquito más para que sepan de qué va, porque está hablando Cipriano de acreditaciones, luego lo comentaremos. Nos marchamos al circuito de la Villa de Mazo, siempre un placer, Fafi. Ojalá no te vayas de ahí, pero bueno, todos los presidentes que han pasado por ahí han hecho un buen trabajo. Antonio Félix ha hecho un trabajo fenomenal, Cristóbalín también. Y se está reforzando un equipo de gente buena para que Fafi lleve el rally de tierra a Isla Verde junto con Avián de Barlovento, hagan un equipo ahí para hacer el rally y que los slalom pues venga otro equipo para el Club Adea. Siempre es bueno, el relevo es bueno, pero Fafi lo que se ha hecho también es muy bueno en la isla de La Palma. Así arrancamos el programa de cronómetro cero, el último de la primera etapa en directo para ustedes desde la Villa de Mazo. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart.
Pues estamos en la Villa de Mazo, donde siempre han estado, dudas, tenido la oportunidad de estar también Magali, y estamos viendo ya los primeros participantes. Una prueba siempre muy bien organizada, y siempre es un placer darnos un saltito a la Villa de Mazo. Vemos cada uno de los participantes también, Magali. Pues sí, cuando vemos en pantalla los participantes, el vehículo número 1 de Chentevi Rodríguez Montelongo y David Perestelo Paz con el Ford Escort 4x4. En el número 2, que quedaba en el 16 de la clasificación general, a Jonathan Felipe García y Luis David Hernández Rodríguez. En la tercera posición salía y no terminaba Carlos Fermín Acosta y José Francisco Acosta, cuando seguimos viendo imágenes de este precioso circuito. La verdad, Cipriano, que yo cada vez que voy a este circuito me enamoro más de él. Y la verdad, como ya tú decías, pues felicitar desde aquí a la organización de tan modesto slalom como es el slalom de ADEA. Efectivamente, Jonathan Felipe, el que hemos visto hace un momentito con el Toyota, que quedaría en el puesto 16. Es un placer esas imágenes también de Enfoque La Palma, del amigo Rafa, justo subido también en una grúa de Autotrad. Y bueno, pues esas imágenes bonitas que hoy podemos disfrutar, que la pasada semana no tuvimos la suerte. Ahí buen trabajo, buen piso, aunque al final también se rompe un poquito, pero qué alegría ver esos planos de dos vehículos peleándose entre ellos, aunque cada uno va a su propio crono. Pues sí, la verdad que sí, es lo más meritorio que tiene de ir a ver estas imágenes o de ir a ver este slalom allí, porque es algo que llama mucho la atención, y sobre todo en la lucha que existen entre los dos coches que salen así, en paralelos, como lo estamos viendo. Sí, con semáforo de salida, que no hay ningún tipo de error, con cédula en la propia salida y con el propio semáforo, como digo, la grada donde está el público y que no hay ningún tipo de problema. Y desde aquí al municipio del Ayuntamiento de Mazo y al Cabildo de la Isla de La Palma, las felicidades por el trabajo y el esfuerzo que hacen por el mundo del motor, ayudándole en este caso al Club ADEA. Cuando tenemos dos nuevos participantes, y vemos la grúa de Autotrad que fue cedida y que ahí estaba el compañero incluso grabando unos planos desde arriba. Y bueno, son muchos los años que llevamos acudiendo a la Villa de Mazo y el trato siempre exquisito, como bien decía Magali, y cada piloto que le preguntan si le gusta ir a correr ahí a la Isla de La Palma, pues todos quedan encantados. Pues seguimos viendo imágenes cuando ya tenemos por aquí el participante número 7, Daniel González Carrión y Guillermo Vargas, que quedaban en el 12 de la clasificación general. Antes de ellos salió el número 4, el de Diego Bello. El quinto fue Luis David Hernández, que quedaba en el 17. El sexto, Rubén Rodríguez, que quedaba el noveno de la clasificación. El séptimo, ya lo veíamos. El octavo fue Jonay Ramos Tavares y Alejandra Martín, quedaban el 13 de la clasificación general, mientras seguimos viendo más imágenes de ese vehículo número 7, el de Daniel González Carrión y Guillermo Vargas González. Por lo menos ahí se ve que agua sí ha sobrado. Sí. Se ve que, bueno, es que en ese circuito también, yo creo que nunca ha faltado el agua, a pesar de la cuba que tienen, que tiene bastantes añitos, pero sí, pero bueno, lo que no se puede echar el agua el domingo por la mañana, se empieza. Exacto. Desde el jueves, miércoles, jueves ya se empieza a echar agua, empieza a pasar cilindro, y eso quieras o no, pues va siendo, aunque hemos pasado también alguna vez tierra y polvo y calor y agua y lluvia, hemos tenido de todo en el circuito del Club ADEA, pero ahí está el trabajo, este último, no del todo como Fafi quería, que quieren prepararlo de cara a los últimos del slalom que todavía quedan, pero bueno, ahí está de todas formas el buen trabajo que hicieron, y bueno, pues vemos cómo está el propio terreno. La verdad que qué pena, es cortito, hay que dar dos vueltas al circuito, pero se disfruta muchísimo. Seguimos viendo más imágenes. Pues seguimos viendo más imágenes cuando vemos por el otro lado a Jonay Ramos Tavares y Alejandra Martín. Ellos quedaban en el 13 de la clasificación general. El noveno, pues, en salir era Rubel Pérez Concepción y Víctor Acosta. Quedaban el 11 de la clasificación general. En el puesto número 10 salía Claudio García Concepción y Tomás Pérez Díaz. Ellos quedaban el cuarto en la clasificación general. El 11 también salía Héctor Rodríguez Rodríguez y Antonio Jesús Sánchez Alfonso, y ellos quedaban décimo de la clasificación general, cuando vemos en pantalla al vehículo de Héctor Rodríguez Rodríguez y Antonio Jesús Sánchez, que quedaban el décimo de la clasificación general. En el caso de Claudio, que es el que quedaba cuarto clasificado, el hijo de Julín, mandarle un abrazo de aquí, que ahora no porque no está estudiando aquí, pero que nos ven muchas veces, muchos de estos chicos que participan aquí estudian, jóvenes, y nos ven desde Tenerife, incluso en directo, luego nos ven a través de Canal 11 en la Isla de La Palma. Bueno, viendo esas imágenes, como decimos, del Club ADEA en la Isla de La Palma, fue la semana pasada, tuvo una cámara ahí de Cronómetro Cero, el amigo Rafa de Enfoque La Palma, con esas imágenes que nos estamos ofreciendo en la noche de hoy. Seguro que hablaremos hoy de Barlovento, seguro que hablaremos de todo lo que ocurrió, de las cosas bonitas que hubieron en Barlovento, y hablaremos del slalom que se celebró ayer en el circuito de la Semenza, en Arico, en el sur de Tenerife. ¿De quién es la culpa? ¿Del ayuntamiento?
de la nueva escudería que organiza los slalom en Arico, de la Federación Tinerfeña, de quién es la culpa de la dejadez que tiene los slalom en Tenerife, luego lo comentaremos. Pero ahora seguimos hablando de competición en la isla de La Palma. Pues hablamos del que quedaba el segundo en el cajón del podium, Javier Pérez Domínguez y Alexander Morera Morena con ese Peugeot 106, cuando vemos al otro lado también al vehículo número 14, el de José Francisco, si no me equivoco, es el 14. José Francisco. ¿Hacen el número tan chiquitito, Magali, ya? ¿Eh? El número tan chiquitito en algunas carreras que. Sí, sí, sí. No es difícil hasta ver. Es que ya va minimizando costes tan mínimos que. Sí. Ese era el 12, seguro. En eso estoy seguro. Exactamente. Pues seguimos con la lista. En la posición 15 salía Alberto León Brito y Vanessa Rodríguez. Ellos se colocaban en el tercer cajón del podium en esa clasificación general. Seguimos viendo más vehículos, ahí vemos ya por la curva. Exacto. Que fue el segundo. Cuando ya vemos por aquí, seguro que ese Peugeot es el de Aquilino Cruz, efectivamente. Y Francisco Fumero Mendoza con el Peugeot 306. Ellos quedaban en el 15º de la clasificación general. Y Cipriano, desde aquí, si me permites, quiero mandarle un saludo y unas felicitaciones cordiales a Aquilino, porque la verdad que hace mucho trabajo de manera desinteresada, sobre todo en el circuito de la Semenza. Y que bueno, ya luego que tú te mojaste, me mojo yo, después lo hablaremos. Pues seguimos viendo más participantes, el Ford Escort que estábamos comentando y el Peugeot. Estamos viendo ahora mismo pues la participación del coche número 15, como habíamos comentado, que sería el tercer clasificado, Alberto León y Vanessa Rodríguez, con el Ford Escort 4x4, ya habitual viendo dentro de este propio circuito. Esto es en la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, una prueba valedera para el Campeonato Insular de Tierra de la isla de La Palma y para el Campeonato Provincial, y que se celebró la semana pasada, coincidía con la subida de Guía y Sora. Nosotros no la emitíamos, pero hoy estamos dando cumplida información. Espero que estén disfrutando de estas bonitas imágenes de Enfoque La Palma, de amigo Rafa, que forma parte del equipo de Kilómetro Cero, que por cierto, nos marcharemos todos para el Hierro muy prontito. Estamos trabajando ya en la rampa del Hierro de la subida a la cumbre para el día 6 de septiembre. 6 de septiembre. Pues en el puesto 17 salía Jacomar Rodríguez y Aritarine Rodríguez, perdón, que él por la pronunciación. Ellos quedaban el 6º en la clasificación general. El 18 salía Irán Martín Ramírez y Lorenzo Javier San Blas. Ellos quedaban el 7º dentro de la clasificación general. Y en el 19 salía David Pérez Pérez y Alejandro Cairós Ventura, que ellos quedaban el 8º en la clasificación general. El 20 tomaba la salida David Domingo Acosta y José Ricardo Rodríguez Martín. Quedaban quintos en la clasificación general cuando seguimos viendo imágenes del vehículo número 18, si no me equivoco, el de Airán Martín Ramírez y Lorenzo Javier San Blas, que quedaban 7º de la clasificación general cuando tenemos en pantalla. Estamos viendo al vencedor, pero te saltaste antes a Jacomar, que luego ya nos quedamos ahí en los apartamentos de La Barranquera. El amigo Jacomar, que quedó en el puesto 6º de la clasificación general, y ahora sí comentaba lo del vencedor Antonio Félix Pérez. Pues así lo veíamos, ese precioso Lancia que quedaba, era el que se llevaba el gato al agua en este slalom de Adea, era en Adea, que volvió de nuevo otra vez los slalom a ese circuito que ya yo creo que la gente lo echaba bastante de menos. Quedan dos todavía, estamos viendo los carcrobos, el tinerfeño José Manuel González sería el vencedor en la segunda posición para Isidro Nazuel Delgado, fue el segundo clasificado en los dos carcrobos. Recuerden el podium, el primero Antonio Félix, segundo Javier Pérez y tercero Alberto León. Eso fue en la isla de La Palma la semana pasada. Cumplida información, pedimos disculpas por algún momento de la imagen, que se entrecortaba la imagen. Tuvimos un pequeño problemilla, a veces nos ocurre con la tierra dentro de las cámaras. Nos quedamos ahí con lo que decían los protagonistas y la entrega de trofeo. En la segunda pasada teníamos un par de problemas y perdíamos un poquito, pero en respecto bien. Y nada, pues tercero de promoción, primero de la clase, pues bastante contento. Agradecer pues a todos los chicos que han colaborado, asistencia, pues todos los que echan su ratito en el coche y también sobre todo a los patrocinadores. Piloto del 106, nada, hemos tenido un buen día hoy, hemos quedado primeros de promoción, primeros de clase y segundos clasificados de la general. La verdad que se nos ha dado bastante bien la prueba y nada, el coche se ha comportado perfecto, nos hemos quitado la espinita del rally donde dio bastantes problemas y nada, agradecerle mucho a los patrocinadores que son los que hacen posible poder estar aquí corriendo. Y nada, el slalom hoy la verdad que nos ha salido perfecto porque hemos hecho segundo de promoción, primero de clase y cuarto de la general, que se nos escapó el podio por 4 décimas, pero en favor
de Alberto León, y la verdad que me alegro muchísimo por él, porque estaba estrenándose con un 4x4 y la verdad que lo ha hecho perfecto. Me alegro muchísimo por él. Y nada, hemos tenido un buen resultado, un tercero de la general. No lo esperaba, sinceramente no esperaba ese resultado. Y nada, yo no, nada más me he quedado en palabras de agradecimiento a todo el equipo que me ha echado una mano ahí, de que llevo con el Peugeot. Y ahora yo creo que va a ser muy difícil dar un paso atrás, ¿no?, y volver a coger un coche chico, pero tengo que aprovechar la oportunidad que me dieron, y de esto se lo digo a todos ellos. Hombre, hoy estamos contentos, hemos ganado. Cuando uno gana siempre está contento. La verdad que al principio tuvimos unos problemas con una bujía ahí que empezó a fallar, pero la última solucionamos el problema y hicimos una manga, creo que más o menos bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que este año lo tenemos a nuestro favor. No sé, quedan dos slalom todavía y puede pasar muchas cosas, pero vamos a intentar a ver si este año lo conseguimos. Y bueno, nos vamos con los hierritos derechos para allá, para Tenerife, intentar hacer otro slalom ahora que viene el de Arico. Y bueno, todo bien, agradecerle sobre todo a Fafi, que cada vez que venimos para acá tenemos una acogida magnífica. Habría que coger ejemplo otras escuderías de otras islas. Los últimos slalom han estado ahí medio, no nos han tratado del todo bien en Fuerteventura, dejándonos tirados a mitad de tramo, pasando pasadas, pero bueno, aquí venir a La Palma se te olvida todo, y la verdad que el agradecimiento a Fafi y a todo ese equipo. Seguimos adelante, hoy estamos haciendo un tremendo rally, pero queremos que vean lo que ocurrió en Arico en el día de ayer, y queremos que vean lo que ocurrió en Barlovento, aunque alguna gente quiere que no se vea, pero nosotros queremos que ustedes vean lo que ocurrió en Barlovento. Un saludo a toda la gente que nos está viendo ya ahí en buenos puntos de Barlovento, donde ven en directo el programa. Por cierto, coméntenle a la gente de La Palma que Canal 11 cerró de vacaciones y que no van a emitir este programa el próximo jueves en la isla de La Palma. Lo vamos a subir a internet lo más pronto posible, para que a través de ese grupo que estamos haciendo, pues pueda llegarle a la mayoría de los palmeros. Pero como digo, Canal 11 no emite el jueves este programa, lo va a emitir la primera semana de septiembre. Ya que digo eso del grupo, he creado una serie de grupos de WhatsApp. La gente me pregunta, ¿cómo puede llegar a 250? Bueno, no le voy a explicar cómo, pero lo estoy haciendo. El que quiera estar en ese grupo de recibir fotos, dónde estamos haciendo, qué estamos grabando, a qué hora se emite el programa, me quieran preguntar cosas, sin ningún tipo de problema. Es este mismo número, pero no lo hagan hoy. Hoy no, porque cuando termine esto tenemos 500 WhatsApp y lo borramos. Pero dentro de un par de días, cuando se acuerden, el mismo número que utiliza para los regalos. Oye, Cipri, inclúyeme en ese grupo, soy de La Palma, soy un aficionado, soy un piloto, soy un mecánico, soy de Lanzarote, soy de Fuerteventura, porque lo estoy haciendo por isla. Y hay gente que le molesta y, oye, quítame de ese grupo que no quiero recibir más. No pasa nada, sin ningún problema, se quita y no pasa nada. Pero es una forma de poder llegar un día cuando necesite, decirle, oye, que se está emitiendo ahora mismo en Canal 11 o en Tindaya Televisión, en Fuerteventura o en Lancelot Televisión, en este momento se emite el programa. En fin, ahora que estoy ya en la COPE haciendo 15 minutitos todos los jueves en la COPE, y que podamos hacer algo más en la radio poco a poco, pues a lo mejor un día les digo, oye, pues tal día arrancamos en la radio con un programa del motor. Yo qué sé, yo no quiero hacer radio, pero estoy bien en la tele, pero quién sabe. O sea, que nunca se sabe. Pero es bueno tener un contacto directo con ustedes. O sea, que el que quiera estar en esos grupos de WhatsApp, al 647-130, dentro de un par de días, ahora no, siempre inclúyeme, me llamo, fulán, nombre, apellido, y de dónde nos ves, ¿vale? Tengo la tarjeta de tu club Disa en mi mano, porque todavía estás a tiempo de correr gratis la próxima temporada. Gratis en el Copy Sport, el mejor equipo de España, gratis. ¿Qué tienes que hacer? Parar mañana en una estación de servicio Disa. Pide la tarjeta, que es gratis, te la dan, la rellena, y luego mandas un WhatsApp a ese número que sale en pantalla, que lo ponemos hoy, y dice, oye, que hoy tengo la tarjeta de tu club Disa y quiero participar para ser el piloto del Copy Sport. Y ellos te explican todo lo que tienes que hacer. Primero, tener la tarjeta en la mano. Mañana en una estación de servicio Disa. Paras ahí, la pides y mandas un WhatsApp y ya se ponen en contacto contigo. Magali tiene como, no sé, no va a dar avión, pero lo está intentando, ¿eh? Lo está intentando. Magali, vamos con alguna, que nos metemos de lleno ya en más cosas. Vamos a comentar lo que es el trofeo Teide, un poquito incluso en imágenes, aunque este programa sea del motor. Vamos allá. Ricardo Gutiérrez desde ADG, Manolo Santana desde El Sobradillo, Juan Hernández de La Florida, Mario Sosa, que quiere mandar un ánimo desde aquí a Quintino, Javier Díaz Martín, Juan Antonio Cabrera, Los Realejos, Pedro Espósito Rodríguez desde Chío, Basilio Morales desde Arico,
Sonia Santana desde Icó de los Vinos, Domingo Brito desde Icó del Alto, Fernanda desde Las Mercedes y Lela Martín desde Adeje. Muy bien, pues todo ello. ¿Saben ustedes qué está haciendo Cristian esta noche? ¿Por qué no está aquí? Sé que esto es un programa del motor, pero los que saben quién es Cristian con Cipriano, ¿saben ustedes? Si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pues esto está haciendo Cristian esta noche, esto. Canal 6 Teidevisión con la historia del Trofeo Teide. Transmitiremos todos los partidos de esta 44ª edición. Hablaremos con todos los protagonistas de cada partido. Narraremos los goles y los mejores momentos. Está en juego todavía esta segunda parte. Nos están pidiendo desde la organización que busquemos uno de los mejores jugadores del partido. Para mí el 23 del Tenerife. Para domingo el 23, yo creo que la actuación de Ayose ha sido determinante, que abría el marcador. Yo creo que ha sido uno de los jugadores más determinantes del cuadro blanqueazul, pero todos los jugadores que han estado en una muy buena línea. Ahí está dominando nuevamente el Rayo. Balón para el lateral. El Rayo Vallecano el año pasado, este año, tiene la suerte, Cristian, de transmitir también el partido del Club Deportivo Tenerife y el Español. Toda esta semana, los que estén viendo de División Canal 6, toda esta semana, engánchese, repetimos directo, falso directo, toda la semana, todos los partidos del Trofeo Teide, incluso el sábado en la noche y el domingo, pues ya el partido del Tenerife Español. Desde aquí a los ayuntamientos del norte y a las empresas que nos han echado una manita, un millón de gracias, sobre todo Tegas Santa Catalina, que es la referencia en precios en lubricantes del norte de Tenerife, que además nos ha regalado 4 neumáticos también. Para los que vean el partido, pueden llevarse 4 neumáticos, Dunlop, y aquí también en este programa de Kilómetro Cero. Magali tiene no la voy a apurar mucho. Nos vamos a meter de lleno, nos vamos a Pedro Álvarez, una chica guapísima. Me regalaron esta tacita en el día de hoy. Y chicas, les tengo que decir que la entrevista que se le hizo a la presidenta, que veníamos tan corriendo que el micro estaba desconectado o algo, pero por lo menos las vemos. ¿Las tiene la chica ahí, Muy? ¿Las tiene ahí? ¿Las tiene ahí? ¿Dónde están las chicas? Ah, mírala ahí. Ah, que también estaban las moteras. Las moteras de Tenerife también estaban ahí. Pedro Álvarez, un beso para todas las chicas y todos los que colaboraron en esa fiesta del motor. Ah,